Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Vamos a esperar un momento para que se incorporen el resto de compañeros, porque somos 15 y solo vemos 3 ahorita. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, bienvenidos. Ya vamos a iniciar, solo esperamos que se terminen de conectar. Buenas noches. Buenas noches, ya arrancamos, solo esperamos unos compañeros que tienen. ¿Pudo entrar, Guadalupe? Muy bien. Buenas noches a todos. ¿Me logran escuchar con claridad? Buenas noches.
Sí, buenas Sí. noches, ¿sí te escucha? Perfecto, bienvenidos sean todos y todas al curso de Excel básico. Tengo entendido de que vamos a estarnos conectando. Buenas noches, bienvenida. Vamos a estarnos conectando con un grupo de la institución de ANDA, si no me equivoco. Es un curso cerrado. Afirmativo. Perfecto, muy bien. Anteriormente estuvimos trabajando con un curso de también con unos chicos y chicas de ANDA, y pues la experiencia fue bien grata, ya que ellos como institución fueron bastante responsables y fueron bastantes protagonistas con el curso. Yo entiendo que por la hora quizás estamos un poquito así como entre la duda si invierto o no invierto el tiempo, ¿verdad? Para poder dárselo a lo que es la parte de Excel. Déjeme decirle de que este curso se desarrolla de manera virtual y como ustedes sabrán, la parte virtual se presta para ¿cómo decirles? Facilita mucho el tema del aprendizaje. Lo que sí le quiero pedir es que tome en cuenta que la educación en línea, ya sea como se presta para mucha facilitación de aprender, ¿verdad? O sea, no necesita estar sentado en o trasladarse a un lugar para poder recibir la clase. Se reducen ciertos costos de transporte, alimentación hasta cierto punto, porque de una u otra forma, pues nos da hambre, ¿verdad? Recursos, etcétera, etcétera, pero también quiero que me ponga atención que el perfil del estudiante debe de cambiar. Debe de ser más, de una manera proactiva, más responsable y más, hace poco aprendí una palabra que es más protagonista con el tema del aprendizaje. Se da mucho un perfil, fíjense, se da mucho un perfil no sé por qué, pero se da mucho un perfil en la enseñanza en línea, que es el aislamiento del alumno, el cual no colabora, no participa, nunca pone la cámara, nunca participa con el micrófono, se le hace preguntas, no participa, se le dejan como situaciones de ejercicios y no participa. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que yo le llamo el aislamiento del alumno, ¿verdad? Del participante. Pero al momento de expresar alguna molestia, pues no pierde la oportunidad de mencionar de que esta situación acá, ¿verdad? De que esta situación allá, pero no, a veces no se ponen a pensar de que el perfil del estudiante va a cambiar. Entonces, en esta ocasión, la forma de aprender, como les digo, hemos venido trabajando con grupos en ANDA y han sido bastante, bastante responsables, solo que los grupos han sido de 1 a 2 de la tarde. Ahí están los chicos y las chicas con los uniformes, ¿verdad? Y todo lo demás en las oficinas. Pero sí debe de haber mucho proactividad por parte del alumno, ¿verdad? Aquí se van a evaluar dos formas de poder cursar el curso. Solo permítame, voy a pedir ayuda porque tengo muchos acá que no pueden ingresar. Permítanme. Ahorita le digo. Muy bien. Les decía que acá va a haber dos formas de participar en el curso, ¿verdad? Y las dos formas de poder aprobar, o sea, los dos requisitos mínimos que se necesitan para poder aprobar el curso. Uno es de que la asistencia es parte vital de este curso. Si usted por X y razón no puede conectarse desde la computadora
o de una tablet, conéctese desde el celular. No basta solo con conectarse, son los minutos que ustedes pasan conectados en el curso. Tienen que cubrir un alrededor del 95, el 90% de asistencia o de minutos conectados. Recuérdense que son 20 sesiones de 60 minutos cada uno, es decir, estamos hablando de 1.200 minutos. Bueno, yo entendería que estamos de manera voluntaria tratando de aprender. Es una inversión de un día, de una hora en el día. Entonces, el primer minuto que usted necesita, el primer requisito que usted necesita es conectarse, ¿sí? Conectarse los 60 minutos por día en un máximo de 1.200. Si usted no se conecta, se va a dar cuenta que le van a estar dando seguimiento de Perdone, no se le escucha. Gracias, Anita. Gracias, gracias. Sí, había quedado en mute. Perdón. Les decía que el requisito son los mil. El primer requisito es la conexión, conectarse alrededor de 1.200 minutos por todo el curso, ¿verdad? Tomen en cuenta que son 30, casi 30 días conectados, ¿verdad? O sea, en el aspecto de que una hora por día. Si usted no tiene, ¿cómo decirles? Si usted algún día no se conecta, le van a estar hablando por teléfono porque no se conectó, porque ha tenido problemas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tiene que justificar por qué no se conecta. Dos, el siguiente requisito para aprobar el curso va a ser la parte de una plataforma en el cual usted se va a conectar a una plataforma y va a desarrollar unos ejercicios o va a relacionarse con la parte de la plataforma donde va a haber. Va a estar montado, por ejemplo, ya la vamos a conocer, ¿verdad? Está la estructura de la clase, ¿verdad? Digamos, va a estar como un resumen de la teoría del tema que estamos tocando, luego va a haber como una parte del video clase que va a estar subido 24 horas después, o sea, es decir, lo que veamos hoy, a más tardar mañana a las 10 de la mañana ya lo va a tener listo. Y luego va a haber, por cada sesión va a haber un foro donde el foro casi no lo utilizamos, ¿verdad? Pero por lo menos va a haber un foro de inicialización cuando me den la apertura al curso. Y luego va a haber aproximadamente por cada sección. O sea, porque son cuatro secciones, ¿verdad? Es decir, va a estar montado, digamos, secciones de cinco clases, va a encontrar aproximadamente por cada tema o cada dos temas un evaluado, ¿sí? Un evaluado teórico que lo debe de complementar. Ese teórico usted lo puede hacer las veces que quiera, la cantidad de veces que necesite hasta llegar al 100%, ¿sí? Ya que usted lo puede aprobar, digamos, lo puede aprobar, ¿cómo decirle? Lo puede realizar, puede aprobarlo con un 70 o un 80%, pero lo ideal sería que lo haga por el medio de, por medio de llegar al 100%. Entonces los requisitos mínimos son esos. Uno, la asistencia. Y dos, estar participando con la plataforma. ¿Me he expresado con esos dos requisitos hasta el momento? Sí, está bien. Muy bien. Creo que por algunos todavía por el momento tienen problemas con la conexión, permitan.
Por ejemplo, encuentro a Nikki, no sé si Nikki aparece como Nikki en el WhatsApp y aparece como Lupía Díaz. ¿Ya estará conectado por acá? Vamos a mandárselos nuevamente el link. Miren. Procure algo, ¿verdad? Procure algo. Si tiene problemas, insista hasta que se conecte, como les digo, muchas ocasiones el problema se debe a conexiones, pero insiste en conectarse, ¿verdad? No pierda la oportunidad de estarse conectando porque le va a afectar mucho el tema de la ausencia. Bueno, mire, vamos a ocupar un lenguaje. Vamos a ocupar un lenguaje, una forma de comunicarnos. Muchas veces me cuesta mucho el tema de hacerlos participar. Entonces, yo comprendo de que si usted se ha conectado acá es para poder aprender. Si usted está conectado aquí es porque necesita poderse, o sea, necesita, o sea, quiere aprender, ¿verdad? Quiere aprender, por lo cual usted va a tomar las diferentes responsabilidades que tiene como alumno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, lo primero que usted debe hacer es ambientarse con la plataforma Zoom. Si usted no la sabe utilizar, pida ayuda por ahí a un compañero, algún familiar, algo por el estilo, ¿verdad? Para que le pueda ayudar a conectarse a la plataforma Zoom. La siguiente va a ser poderse conectar a la plataforma de la academia, para, como le digo, poder interactuar con los ejercicios que se necesitan. Yo le voy a estar dando seguimiento a los ejercicios, seguimiento a la plataforma, porque yo puedo ver el avance de los alumnos. Otra forma, una vez ustedes familiarizados con la plataforma Zoom, hay un botón que se llama reacciones. Cuando ustedes estén de acuerdo con alguna situación, por ejemplo, que yo les haga una pregunta, que yo valide si se entendió lo que estamos hablando, etcétera, etcétera, vamos a ocupar la reacción like, o sea, este dedo que está arriba en mi imagen ahorita, o sea, esta reacción. Si yo les pregunto, ¿se entendió lo explicado o me he expresado con lo explicado? Eso, como está haciendo ahorita Kevin, vamos a estar de acuerdo de que sí. Es decir, de que estamos, o sea, que se ha comprendido, ¿verdad? Así como lo están haciendo el resto de ahorita ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta, miren, tienen alguna pregunta, que mire, ingeniero, repita, que mire, ingeniero, no le comprendí esto, ingeniero, puede volver a mencionar esto, van a levantar la mano que aparece ahorita en mi imagen, ¿sí? Esa mano le va a indicar a usted, como la tiene Josué, como la tiene Moisés, Kevin, que usted tiene una pregunta, yo paro y le cedo la palabra. Si en dado caso, yo no he logrado ver esa imagen porque yo sí tengo dos monitores, ¿verdad? Vengo y lo coloco a mi derecha. ¿Cómo decirle? Y no lo logro visualizar porque estoy concentrado en la parte del pizarrón, digamos, de la pantalla principal. Pues usted fácilmente me puede interrumpir, así como me hicieron ahorita, ¿verdad? Ingeniero no tiene el micrófono, ingeniero no está compartiendo la pantalla, lo puede hacer libremente, no se preocupe, ¿sí? Porque muchas veces uno está concentrado en desarrollar la clase y no alcanzo a ver a la derecha que tengo mi otro monitor. Muy bien, hagamos la prueba. ¿Me he explicado con esa forma de comunicarnos? Hagámoslo por medio del like. Perfecto, me alegra, me agrada que vayamos siguiendo. Ahorita solo. Esta clase va a ser más instructiva para que usted se adapte a lo que vamos a trabajar. Mire, vuelvo y destaco nuevamente, jóvenes y jovencitos y jovencitas, caballeros y señoras y señoritas, destaco nuevamente. El perfil del estudiante debe de cambiar. ¿Sí? El primer gran reto que ustedes van a vencer al momento de querer aprender algo es
perder la pena a la pena, ¿sí? No sé si me explico, perder la vergüenza de la vergüenza. Es decir, que usted no se vaya a aislar, ¿sí? No se aísle, porque si usted se aísla, es el peor error que puede hacer. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. Lo primero que debe hacer es estar claro que usted aquí viene a aprender. Y yo estoy claro aquí que ustedes, digamos, si tuvieran el conocimiento de esta parte, no estuvieran aquí, pues estuvieran en otro curso, en otro nivel o en otro, no sé, comiendo pupusas con su familia, cenando, viendo ahí Netflix o viendo la novela, no sé, cualquier otra cosa menos acá, ¿verdad? Entonces no tenga pena, mire, si usted quiere que le repita, ¿cómo decirle? Lo puedo hacer, o sea, interrumpe, mire, no entendí. Explíqueme, vuelva a repetirlo, ¿verdad? Con toda confianza. Si usted, digamos, siente que voy muy rápido, me dice, mire, voy muy rápido. Y el tema muchas veces es que cuando quizás uno va rápido, no es que uno quizás actúe, vaya desarrollando la clase de manera rápida, sino que se dan dos cosas, mire, se dan dos cosas para que usted sienta que estamos trabajando muy rápido. Uno, le voy a dar una recomendación. Todo lo que le dé aquí es recomendación. Usted sabrá cómo lo resuelve. Usted sabrá cómo lo resuelve si no sencillamente nos adaptamos, ¿verdad? De preferencia, conéctese desde una computadora. ¿Por qué? Porque esta es una clase de Excel. Y lo que ocurre es lo siguiente, ¿verdad? Yo estoy haciendo el ejercicio y usted está viendo el ejercicio y haciéndolo a la vez. O sea, practicando de manera paralela. Cuando usted lo está haciendo, como tiene cierto nivel de aprendizaje en el aspecto de práctica, mejor dicho, cuando usted viene a ver lo que está haciendo algo, ¿verdad? Y cuando vuelve a ver la pantalla o cambia para la pantalla para ver lo que yo estoy haciendo, yo ya voy 4 o 5 pasos adelante. ¿Pero por qué? Porque el nivel de práctica que ustedes tienen o el nivel de velocidad es un poquito más lento comparado quizás a alguien que ya lo maneja. Entonces viene y dice, me quedé, o sea, me quedé, o sea, va muy rápido, me quedé. Pero ¿por qué se quedó? Porque usted está viendo aquí y practicando, viendo aquí y practicando. Entonces, esa es la primera forma que usted siente y dice, no, es que va muy rápido. Entonces, usted lo que debe hacer es, primero ver lo que yo hago, ¿sí? Primero ver lo que yo hago, pone atención, trata de entender, si no entiende, me dice, mire, ingeniero, repita. Mire, ingeniero, ¿cómo decirle? Fíjese que me quedé con esta parte, ¿lo puede repetir? Entonces, una vez usted lo comprenda, yo ya le doy el tiempo para que usted pueda practicar. Y así va a ser, de hecho, yo voy a hacer el ejercicio, le voy a dar un tiempo para practicar y lo va a replicar. ¿Sí? Yo le voy a mandar una hoja de Excel, una hoja de trabajo donde va a tener lo mismo que yo estoy presentando. Entonces, yo lo voy a realizar. Y usted lo va a comenzar a repetir. Por eso yo le recomiendo que para el día de mañana procure conectarse de la siguiente forma. Miren, ponga su teléfono en la conexión, ¿verdad? Pone su cámara. A mí me gusta que tengan la cámara. ¿Sabe por qué? Porque eso a mí me da como pauta de que usted está atento a lo que estoy hablando. Así que usted está ahí conectado y que quiere aprender. ¿Sí? Y conecta el celular desde el Zoom y la computadora para poder hacer los ejercicios. Si no, sencillamente conéctese desde el celular y se queda viendo la práctica y como queda el video clase, después usted practica. Como le digo, aquí es una enseñanza para adultos. Acá yo no lo puedo obligar y no lo puedo amenazar como nos amenazaban cuando estábamos en el kinder, en el colegio, ¿verdad? Si no traes la tarea, mañana te voy a castigar o le voy a decir a tu papá. Y ahí va uno con un gran miedo entregando la tarea, ¿verdad? Aquí no lo puedo hacer. Y la otra forma que usted va a sentir que voy muy rápido es que cuando yo le pregunto, ¿verdad? ¿Se comprendió? ¿Puedo avanzar? ¿Quieren que les dé tiempo para poder practicar? Y como nadie me contesta, yo entiendo que todo está claro. Yo entiendo que no hay dudas de que ya practicaron, de que se pusieron al ritmo de la velocidad mía y por lo cual comprendieron y ya lo practicaron. Pero resulta que media clase no ha comprendido.
Pero ustedes que están en el nivel básico, como les vuelvo a decir, son los que menos pena deberían de tener, porque es como que yo les pusiera a manejar ahorita un camión y ni siquiera pueden manejar un carro pequeño. Entonces usted dijera, mire, alto ingeniero, si nosotros aquí venimos a aprender, entonces es donde menos pena deben de tener y decir, con más propiedad deberían de preguntar por qué. O sea, cómo se hacen las cosas. O sea, el aislamiento, vengo y repito, es lo menos que ustedes pueden hacer. Deben de participar. Por eso yo los invito, fíjense que yo siempre cuento esta historia. Hay una historia de una película de un maestro que es en Estados Unidos, ¿verdad? Y que le dan una clase de puros jóvenes rebeldes, ¿sí? Ya sabrán del nivel de rebeldía de los jóvenes de allá del Bronx, de allá de Los Ángeles, ¿verdad? Jóvenes, digámoslo así, con nivel de problemas sociales de pandillas, de rebeldía, de separaciones de matrimonio. No voy a caer en temas, pero no quiero, no voy a hacer que diga una palabra que termine ofendiendo. Entonces les trata de enseñar cálculo, les trata de enseñar matemáticas. Y hay una parte bien graciosa. Después de lograr que el profesor, los alumnos se logren integrar con él, ¿verdad? Que entiendan que lo que les está explicando es algo de provecho. Los alumnos comienzan a participar y se meten a una prueba de cálculo, una prueba de matemática. Y resulta que cuando traen los resultados, después del gran esfuerzo de los alumnos, ¿verdad? De querer aprender, de practicar, de comprender de que su maestro le quería enseñar, van a la prueba y salen con los resultados. Y le dice el maestro al asistente, ¿verdad? Están todos los alumnos y está el maestro y le dice al asistente, dime los alumnos que pasaron el curso. Y viene la señorita, lee los 25 alumnos, ¿verdad? Los 15 alumnos, y le dice, nadie pasó la prueba, le dice. Y se le queda viendo, nadie pasó la prueba. No, ah, no, perdón, sí, me equivoqué, sí la pasó, sí pasaron, le dice. ¿Cuántos pasaron? Le dice, solo pasó uno, le dice. Y todos se quedan viendo así, ¿verdad? Y le dice, ¿y quién fue el que pasó? Fue fulano de tal. Y le dice el maestro, ¿y ese quién es? No sé, le dice, nunca ha venido a clases, pero pasó la materia, le dice. Pasó el examen. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Si usted es de aquellos alumnos que solo con ver, con estar ahí atento, logra entender y aplicar y replicar lo que estamos hablando, pues ustedes van a tener, pueden hacer el método que ustedes quieran, ¿verdad? Pero recuerden, vengo y repito, si ustedes no tienen protagonismo, van a sentir bien pesado el curso. Y no se trate de eso. Vengo y repito, les voy a, les deberían de trabajar directamente desde una computadora para que puedan practicar. O sencillamente ocupan la metodología de decir, voy a ver lo que está haciendo el ingeniero, voy a poner atención. Y luego me quedo con mis prácticas de manera individual. ¿Me he explicado con esta parte, jóvenes? Muy bien. Vean, le voy a compartir un ejercicio. Le voy a compartir, perdón, le voy a compartir pantalla. Y vamos a hacer una evaluada. No un evaluado, sino que una prueba de diagnóstico que me gusta hacer. Muy bien, veamos. Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Por acá, la señorita Paola les está mandando cómo pueden apoyarse con la plataforma. La primera pregunta que les voy a hacer, de los que estamos acá, ¿alguien o todavía o ya se conectaron con la plataforma? ¿Ya la indagaron? De los que estamos acá, levante la mano. ¿Quién ya indagó con la plataforma? Muy bien, Kevin, Moisés, ¿alguien más? Josué, Anita, ¿tienes alguna pregunta o estás validando que sí? Muy bien, o sea que entendería que los demás no tienen idea de la plataforma. Tuvieron que haber recibido un correo. Al correo que ustedes se inscribieron, que si no me equivoco, tiene que ser el correo institucional. Aquí tengan cuidado.
con lo que se han inscrito, porque si ustedes no tienen acceso al correo institucional, tendrían que estarse reenviando la información a un correo personal para que usted se pueda inscribir o pueda agarrar el link de la plataforma y subirse. En todo caso, yo le voy a colocar acá ahorita el link de la plataforma. Sí, el link de la plataforma. Acá en el chat del WhatsApp, en el chat del WhatsApp se lo voy a mandar. El link de la plataforma. Acá la compañera ha estado subiendo, mire, mucha información. Y ahí ustedes pueden interactuar. Tienen que ingresar con el correo que se registraron, ya sea el de ANDA o el correo Gmail. Muy bien. Ahorita voy a pasar lista y luego arrancamos con una información que les quiero proporcionar. Vamos a inmovilizar esto. Muy bien, vamos a pasar lista. Me mencionan presente o me levanta la mano. Ana Silvia Pérez Sánchez. Presente, ingeniero. Gracias, Ana. Edith Mabel Cañas Cornejo. Edith. Muy bien. Presente. Ah, ya la había, Mabel. Ernesto Alonso Alas. Presente. Gracias. Fernando Gonzalo López. Ya lo vi por acá. Fíjense que a veces tengo problemas porque me aparece el nombre acá y se conectan con otros nombres, ¿verdad? Ya lo vi, ya había Fernando. Frida Virginia Cruz Figueroa. Gracias. Gustavo Adolfo Castro. Presente. Gracias, Gustavo. Jennifer Jeffrey Rosa de Cruz. Ella sí no está, ¿verdad? José Marín Callejas Hidalgo. Gracias. Josué Alfonso Reynosa, tocayo. No está. Kevin Alberto Sarabia. Gracias. Leslie Vanessa Amaya de Rivas. Gente. Gracias. Marta Guadalupe. Moisés Ernesto Fuentes. Presente. Gracias. Reina Evelyn Rivas de Pineda. Yo acá veo Reina. Y, ah, no, pero es que hay dos reinas, ¿verdad? Reina Evelyn Rivas de Pineda y Reina Elizabeth Santo Hernández. Me imagino que quien está por acá es Reina Santo. Presente. Gracias, Reina. Presente. Gracias. Muy bien. Bueno, vean, vamos a trabajar lo siguiente, ¿verdad? Primeramente me presento. Miren, perdone que no comencé con esto, pero me gusta un poquito como hacer más protagonista al alumno, porque como vengo y repito, la enseñanza en línea facilita muchas cosas, pero por alguna razón se pierde la parte. ¿Tiene alguna pregunta, Josué? Se pierde. Perdón, ingeniero, no sé si me escuchó. Josué Rivas, ¿verdad? No sé si te puse José Reynosa. Alfonso Rivas, acá está. Reynosa. José Alfonso Reynosa, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ya te cambié aquí, mira, ¿logran ver? Gracias. Como les decía, me gusta volver protagonista al alumno, miren, o sea, la forma tradicional de aprender ya no existe. O sea, usted debe de participar más, es lo que se le llama el aula invertida. Mi nombre es Alfonso Miguel Guardado Alvarado. Usted puede llamarme Miguel Guardado, Alfonso, de preferencia el nombre, ¿verdad? No hay problema, Alfonso o Miguel, es más, el que más fácil de recordar. Si no, pues respetemos la profesión, ¿verdad? Ingeniero, no soy ni doctor, ni licenciado, ni nada, sino que sencillamente con mi nombre basta, o en todo caso respetamos la profesión. Acá tienen mi correo, acá tienen mi número, en todo caso, digamos, ustedes van a tener un contacto
bastante, podemos tener un contacto bastante cercano por medio del chat del WhatsApp. Ahí ustedes pueden preguntar. Yo voy a procurar en la medida posible subir lo más rápido el tema de las clases para que ustedes puedan practicar, puedan revisarla, para no matarles ese feeling. Pero como no me canso de decirle y repetirle, si usted no participa, si usted no es protagonista, si usted no es responsable con conectarse, con hacer la plataforma, con estar presente en las clases, poco o nada vamos a poder hacer con, o sea, no va a poder, o sea, no espere que solo con ver o con una varita mágica ustedes aprendan, en este caso el tema de Excel, que es una herramienta bastante útil. Bueno, recuerden, ¿verdad? Tenemos la videoconferencia por medio de YouTube, de la conferencia para Zoom, para la plataforma y para el WhatsApp. Ahorita vamos a hacer una prueba de caracterización. Van a responder una encuesta, para lo cual necesito que tengan abierta, si usted está desde la computadora y la va a hacer desde la computadora, tiene que tener abierta una cuenta de Gmail. Si lo va a hacer desde el teléfono, basta que le dé clic y como todos los teléfonos tienen una cuenta de email, pues lo va a llevar a esa encuesta y la va a poder llenar. Esa encuesta me va a servir a mí para ver cómo ustedes andan en el tema de Excel y poder medir un poquito cómo estamos con esta parte. Les voy a mandar ahorita el link y me validan cuando la puedan recibir. Se la voy a mandar al WhatsApp. Se la voy a mandar al WhatsApp. Por ahí le va a aparecer de qué país son. Usted me va a decir, mire, pero ¿y por qué pregunta de qué país son? Porque yo he tenido casos donde he tenido gente que se conecta de otros países. Yo sé que en el caso de ustedes estamos hablando de una sola institución, pero como el formato está hecho para, como decirles, de una manera estándar, ¿verdad? De ahí le va a preguntar su departamento y le va a preguntar su municipio. Con esto de los municipios, pues se va a facilitar un poquito mejor porque vamos a tener menos municipios. Y acá les coloco al WhatsApp, por favor, revisen y llenen la siguiente encuesta. Llenen la encuesta. Por. Vean, vamos a hacer algo. Me hacen la encuesta y luego se regresan a WhatsApp. Les voy a poner ahí valga la redundancia, una encuesta para ver si ya la llenaron, ¿verdad? Es decir, ya llenó la encuesta, sí, no, tengo problemas y me dan OK para ir validando la cantidad de personas que ya la realizaron. Acá les voy a poner una encuesta en WhatsApp también. Okay. Entonces llenan la encuesta y de ahí se van a WhatsApp a darle clic si ya la llenaron o no la han llenado. ¿Cómo vamos con la encuesta?
Ahorita todavía terminando de llenarla. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias por ayudarme. Ya cayó la primera respuesta. Más que todo, lo que quiero es ver su nivel de informática, que me dice que está a nivel básico. Y lo que quiero saber es cómo están ustedes con el Excel, ¿verdad? En el aspecto de que, pues sí, ¿verdad? Que si ustedes están acá, quieren aprender, yo mido cuatro niveles, ¿verdad? Básico, que es prácticamente este cero, principiante, que ya tiene una idea de una manera, digamos, a la fuerza o por necesidad lo ha tenido que manipular. Luego está intermedio y avanzado, ya programar en Excel. ¿Me ayudan con los que ya terminaron la encuesta, por favor, a ir rellenando la que tenemos allá en la encuesta que tenemos en WhatsApp? O sea, darle clic que sí, ya lo logré realizar, etcétera, etcétera. Porque ya tengo dos participantes que han mandado la encuesta y solo lo han llenado uno. Ya me lograron llenar dos. Muy bien, acá dice que ya tenemos cuatro. Necesito que ya tengo seis participantes y somos 11. Faltan cinco todavía. ¿Alguien ha tenido dificultad como para ayudarle? Gracias. Acá. Kevin. Igual Marvin. Ya tengo siete participantes.
Tengo ocho. ¿Alguien tiene problema? Faltan tres. Quiero evaluar el nivel. Solo tenemos un participante con nivel intermedio. Muy bien, ¿cómo estamos con la encuesta? Me faltan tres. ¿Alguien tiene problema? Ya vemos 11. Voy a hacer una pregunta, me van validando de manera directa, por favor. Josué, ¿ya lo terminamos? Pueden poner el like o si tienen la cámara, puedes hacerle así, no hay problema. Ingeniero, le puedo hacer una consulta. Dime. Fíjese que yo tengo, bueno, vi que en el correo que me registraron es el personal y quería saber en cuál de los dos correos me va a aparecer, porque en el que estoy registrado, en lo que estoy viendo aquí, es el personal, pero yo ingresé los datos con el institucional. Pero si te dejo pasar, no hay problema. Solo es Ahorita una. la respuesta de la encuesta le aparece. Vamos a ver. Quiero ver, acá lo voy a ver, acá dice, sí, ya me parece, el tuyo está hecho, no te Ah, preocupes. bueno, gracias. Muy bien, entonces Josué, ¿sí terminamos la prueba? ¿Cómo? Solo, digamos que solo dame like si ya está hecha. Mabel, todavía no. Kevin, bien. Reina, ¿ya hizo la prueba? Ernesto, bueno, Moisés, ya Sí, me ya dijo. la hice. Gracias. Ana, ¿ya hizo la prueba? Gustavo. Confirmo, sí. Gracias, Frida. José. José Calleja, ¿ya hizo la prueba? Leslie Amaya. Muy bien, Mabel, ¿cómo estamos contigo? ¿Ha logrado hacer la prueba, Mabelita? Sí, ¿no? ¿Me escucha? Ok, creo que ya tengo 11 acá. Entendería que ya todos estamos completos. Ya lograste, ¿verdad, Mabel? Vean, miren, les voy a compartir sus expectativas, miren, para que veamos para que veamos las situaciones. Miren, dicen, aprender y culminar los cursos, ¿verdad? A dominar Excel, adquirir un nivel avanzado de Excel, aprender mucho, que sea fácil de entender, vean, que sea fácil de entender para un mejor entendimiento. Esperar aprender mucho, quiero aprender. Y luego dice recomendaciones, dar breve información sobre lo que aprendemos, dejar ejercicios, miren, dejar ejercicios. Grábese bien esto, ¿verdad? Aquí no interesa quién lo ha dicho. Le voy a dejar ejercicios, pero el que lo pide, por lo menos el que lo debe de hacer, ¿verdad? Porque yo les digo, me mandan esto y como que les pidiera dinero, ¿verdad? Como que les pidiera dinero. Ahí me mandan esto y nunca me lo mandan, ¿verdad? Que sea práctico, eso vamos a tratar de hacerlo lo mayormente posible, ¿verdad? Práctico, buena comunicación. La buena comunicación depende de mutuo, ¿verdad? Mutua. Es decir, por lo menos. Si yo le pregunto si entendió o no entendió, pues contestarme sí o no, ¿verdad? Tener paciencia, créame que le voy a tener toda la paciencia del mundo.
enfocarnos en el curso y paciencia, ¿verdad? Creo que el requerimiento es la paciencia. Ok. Vea, me alegra porque ya estamos trabajando. Miren, para terminar, estoy compartiendo, ¿verdad? Le hago las siguientes recomendaciones. Primero, tenga un acceso a Internet estable, ya sea por medio de datos o de preferencia por un servicio Wi-Fi. Todas estas son recomendaciones, jóvenes. Ustedes si quieren conectarse al teléfono, háganlo. A mí lo que me interesa es que estén conectados los 1200 minutos, porque vale más los 1200 minutos a el tema de estar mandando las tareas, aunque no lo crean. Muy bien. Le recomiendo, mire, de preferencia trabaje desde una computadora y tenga su micrófono y active su cámara. ¿Sí? A mí no me molesta, o sea, a mí me agrada mucho que tenga conectada su cámara, aunque es opcional, ¿verdad? Si usted va a conectar su cámara, pues procure tener un lugar donde sea bastante aislado, ¿verdad? Que no tenga problemas de interrupción de sonido, de que la gente esté pasando a cada momento, ¿verdad? O ver situaciones ahí un poquito vergonzosas. Como le repito, mantener la cámara para mí es vital porque yo puedo evaluar expresiones. A veces cuando les hago una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, Kevin, cuando le hago una pregunta, levanta las manos. ¿Por qué le hago atención? ¿Por qué? Porque él tiene la cámara, ¿verdad? Mire, aquí no se preocupe si a usted le falta un diente, si se le ha caído el pelo, si no se ha rasurado. No importa, yo lo que quiero ver es su atención al curso, no si está ahorita presentable o no, ¿verdad? Recuerde, utilice la plataforma. Si usted no avanza en la plataforma, es como que está dejando a medias el curso. Ya le vamos a dar seguimiento. Luego, tener un área de trabajo, como les decía, libre. Y los ejercicios van a ir de lo más sencillo a un poquito complejo. Como es básico, no los voy a asustar mucho, sino que sencillamente los voy a ir orientando a resolver situaciones. Por ejemplo, miren, esta es la plataforma, ¿verdad? Ya para terminar. Está, como decirle, compuesta por cuatro secciones. ¿Sí? Usted va a ingresar con un usuario y una contraseña. Si no sabe esa contraseña y usuario, hable con la chica que los inscribió. Le da sección 1. Miren, acá tenemos el tema que es conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Y acá, como está lo que les decía, ¿verdad? Está lo que les decía. Tenemos este librito que está acá, es la clase, ¿sí? Es la clase, ya me va a cargar, está un poquito lento. Luego acá tenemos el video clase que lo vamos a ver en su momento. Acá tenemos un foro. Y esta imagen, miren, esta imagen de como un lapicito y como un borra, como una pizarra es el evaluado. Es decir, que para la sección 1 vamos a tener dos evaluados. Tres evaluados, perdón. Este que está acá, este que está acá y este que está acá. Cada dos secciones, es decir, en la sección 2 y en la sección 4, usted va a tener un evaluado. Digamos, en la sección 2 le van a evaluar nuevamente la sección 1 y la sección 2. Y en la sección 4 le van a hacer un evaluado acumulativo. Usted puede avanzar, si quiere hacer toda la plataforma hoy o mañana y pasado, la puede hacer, no hay problema. Si usted la quiere ir haciendo clase que mira, evaluado que hace, puede hacerlo. La idea es que avance, ¿sí? Que avance. Miren, acá está lo que les decía. La clase, la primera clase, ¿verdad? Todo lo que es la teoría. Luego viene el video clase. Acá le van a colgar, o sea, mañana le van a colgar el video de la video clase. Y luego, acá una parte de foro, ¿verdad? Una parte de foro, que usualmente casi no lo trabajamos porque tenemos mucha la clase asincrónica. Luego la siguiente clase. Luego, el siguiente, la video clase, ¿verdad? Para que usted la pueda ver. O yo le voy a mandar el link para que la pueda ver desde YouTube. Y aquí están los evaluados, miren. Los evaluados acá lo coloca. Usted puede hacerle las veces que quiera hasta llegar al 100%. Hasta llegar al 100%. Acá está este evaluado para la sección 1, el segundo y el tercero. Es decir, que por cada semana vamos a ir resolviendo una sección. Es decir, que usted para el viernes, para el día miércoles, ya tenía que tener completo la sección número 1.
¿Cómo le voy a dar seguimiento? Yo le voy a dar seguimiento por medio de lo siguiente. Miren, yo voy a estar dándole seguimiento de manera continua a todos ustedes. Acá, este es otro curso, ¿verdad? No son ustedes. Y le voy preguntando, mire, usted está pendiente con esto, mire, está pendiente con esto. Si usted no lo termina, no le van a dar su diploma, o sea, no va a poder aprobar el curso. Entonces, le voy a estar dando seguimiento y ustedes van a decir, llevar de la mano las clases y la plataforma. Repito, ¿cómo va a ser la metodología ya para terminar? La metodología va a ser la siguiente. Yo todos los días en WhatsApp le voy a mandar una hoja en Excel, o sea, un archivo para que usted lo descargue o lo tenga guardado en su computadora. Luego de eso, independientemente de cómo usted se conecte, ¿verdad? Si el celular o desde la computadora, yo voy a replicar, voy a desarrollar el ejercicio, les voy a explicar, les voy a preguntar o les voy a validar de los diferentes métodos, ¿verdad? Pregunta directa, por medio de encuesta, por medio del chat, o sea, voy a ponerme diferentes métodos para ganar su atención y luego, una vez estamos de acuerdo que se ha comprendido lo que yo he explicado, les voy a dar un tiempo para practicar. Una vez practiquen, seguimos avanzando y así nos vamos a ir trabajando. Kevin, ¿tienes una pregunta? No se te escucha, Kevin. No te escucho nada. Ahora no sé si me escucha. Ahora sí, ahora sí. No sé si me has permitido ocupar todas las fórmulas para lograr hacer los ejercicios. Sí, o sea, la idea es que vamos a, sí, o sea, la idea es que vas a resolver el ejercicio de lo que estoy enseñando. Sí, o sea, que lo que digamos que lo que estamos lo que estamos enseñando es lo que vamos a practicar. Okay. Ah, pues sí, esa era la duda. Ok, está bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿me he explicado con las instrucciones de inducción? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Miren, entonces vengo, nos vamos a quedar hasta acá, nos vamos a ver el día de mañana, solo son 20 horas en toda su vida, probablemente. Recuerde, si usted no es protagonista, por lo menos no me vaya a evaluar mal, pues porque yo voy a hacer todos los medios para que usted participe y que usted se involucre con la clase. Pero si usted no practica, se aísla, téngalo por seguro que lo primero que va a hacer es rechazar el curso, porque, y eso es normal, sí, eso es normal. Lo primero que usted va a sentir es frustración de que no entiende y se van a acordar de mí. Entonces, procuremos solventar esta parte. Y pues bien, nada más. Nos vemos el día de mañana y primero Dios, pues vamos a comenzar mañana con la clase número 1. Pasen una feliz noche y los espero el día de mañana. Buenas noches a Igualmente. todos. Gracias. Noches. Buenas noches, descansen. Buenas Sí, noches. gracias, igual, pasen feliz noche, bendiciones a Buenas todos. noches, bendiciones. Amén. Gracias, igual, feliz noche.